Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias a la Fundación Ecolio Menuti, muchísimas gracias por seguir aquí todavía despiertos después de toda la jornada que llevamos. Bueno, pues como Anabel ha dicho, me llamo Rocío y trabajo en la Fundación MACRE. Hello, good evening everybody. Thank you to the Ecolio Menuti Foundation. Thank you everybody for being attending here at this time in the evening. As Anabel has said, my name is Rocío and I work in the MAPRE Foundation. Okay, para las personas que no conocéis a la Fundación MAPRE, la fundación en la que yo trabajo bueno, tiene una experiencia, tiene una historia de hace más de 80 años y mueve distintas áreas, distintos campos. Los más conocidos son acción social y cultura. Y en cultura es, bueno, pues es mi área, es el lugar donde yo trabajo. Y yo soy concretamente responsable en el departamento educativo y también de públicos. So, for those of you who don't know MAPRE Foundation, it is a foundation with more than 80 years history. We are present in several fields. For example, social action or culture, which are the most recognized for us. I work in the culture field. I am the head of education and audiences. Tenemos dos sedes, una es en Madrid, en el corazón de Madrid, muy cerquita del Museo del Prado y del Museo Thyssen-Bornemisza, y la otra sede está en Barcelona. Y nosotros trabajamos artes plásticas, cuando digo nosotros trabajamos, nosotros hacemos exposiciones de artes plásticas y de fotografía. So we have two seats. One is in the center of Madrid, near the Prado Museum. The other one is in Barcelona. We make exhibitions of visual arts and photography. Uh-huh. Nuestra sede de Madrid se llama Sala Recoletos, porque está en el Paseo de Recoletos. Y el programa de artes plásticas, nosotros nos enfocamos en un periodo que consideramos que es pues fantástico, trascendente en la historia, que es a finales del siglo XIX y principios del XX. Corresponde a la época de las vanguardias. Y trabajamos las vanguardias porque es un momento de ruptura y es un momento de innovación y de libertad dentro de la historia del arte. So, in our Madrid seat, which is called the Recoletos Room because it is located in at Paseo Recoletos, we are focused on visual arts mainly in the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. It's the historical movement that we call the Vanguard, and we are very focused on this movement because this is a time of rupture, of innovation, and of freedom within the art history. En nuestra sede de Barcelona tenemos una nueva sede que inauguramos el año pasado, que está completamente dedicada a la fotografía, ya que Barcelona, que se encuentra en Cataluña, es un territorio con una tradición fotográfica muy importante. In our Barcelona seat, which was recently refurbished and opened last year, we are devoting it completely to photograph, because Barcelona is in Catalonia, Spain, which is a territory with a very important photographic tradition. Nosotros trabajamos todo, como os he dicho antes, trabajamos todo el periodo de las vanguardias, es decir, desde el modernismo, expresionismo, surrealismo, cubismo, todos los ismos, y lo podemos hacer gracias a la colaboración que tenemos tan estrecha con museos internacionales
pues como el Museo d'Orsay, el Pompidou, Galería Uffizi o Albertina en Viena o algunos museos estadounidenses. As I said before, we work around the vanguard period. We work expressionism, cubism, surrealism, every ism. We partner with several museums like Pompidou, Orsay, or several ones in the US. Esto no hace falta que me preguntas, porque estos son, bueno, pues algunas imágenes de nuestras exposiciones, pues por ejemplo, Degas, el impresionismo, nuevo renacimiento, Picasso. Some photos, yes, of the exhibitions. Picasso siempre, yo creo que cada año entra en alguna exposición. Because he's always in at least one exhibition. Esa se llama El triunfo del color de Van Gogh a Matisse. Van Y Gogh to Matisse. tenemos también la programación de fotografía, que es bastante importante, con los grandes maestros de la fotografía del siglo XX y además con fotógrafos actuales de gran renombre. In our photo exhibitions, we have the most important photographers of last century and also current ones, very important also. Por ejemplo, hicimos una exposición de Gaby Winogrand, del grandísimo Brassai. También tenemos escultura, hemos hecho alguna exposición de escultura, como el infierno según Rodin. We have Gary Winogrand, Gadai. Also, we have done several sculpture exhibitions. Además tenemos también nuestra propia colección de la Fundación MAPFRE, aquí está Picasso de nuevo, que se basa sobre todo en dibujos, grabados y una colección de más de 1.500 fotografías. We have also our own MAPFRE Foundation collection with drawings and a collection of more than 1,500 photographs. Evidentemente, uno de los grandes objetivos de la Fundación del área de cultura es conectar el arte y la cultura con la sociedad, si no, no tendría sentido nuestro trabajo. Y para ello organizamos muchas actividades y desarrollamos un programa educativo. One of the targets of our foundation is to connect art with society, and to do this, we develop several activities and we have an educational program. Normalmente nuestros visitas talleres siguen el mismo sistema. Son 2 horas de actividad. La primera hora es una visita a la exposición con una selección de 5 a 7 obras para que los estudiantes, para que los chicos aprendan las claves más importantes de la exposición. Y la segunda parte es un taller de 1 hora en un espacio taller, pues con manualidades para que asienten todo aquello que han aprendido previamente. So our workshops are divided in two parts. The whole workshop takes 2 hours. The first hour is a visit to the exhibition with a selection of between 5 and 7 works in order to teach the students the key elements of the exhibition. And in the second part of the visit, they will be working in a workshop with artwork and in order to allow them to internalize everything that they have learned before. Nosotros tenemos una red de colegios, una red de centros educativos que vienen de manera sistemática continuamente a estas visitas y a estos talleres. Todo bien, todo correcto, hasta el 10 de marzo de 2020. We normally had a network of schools who came on an ongoing basis to our exhibitions. Everything was fine until the 10th of March 2020. Ya sabéis lo que ocurrió.
Este día el mundo se cerró, todo se cerró, pues quedamos recluidos en casa y lo que nos ocurrió fue que los propios profesores que siempre venían a nuestros talleres se pusieron en contacto conmigo y me demandaban, me pedían ese material que nosotros dábamos en los talleres, esas actividades que nosotros hacíamos con los alumnos en los talleres, me pedían que se lo mandara de alguna manera, de manera digital, que lo pudiera compartir a través de la web. So we all know what happened afterwards. The lockdown came, and what happened is that teachers who normally came to our exhibitions called me and asked me to share with them in an online manner the materials and activities that we used to do in the workshops. Y así fue como comenzó nuestra actividad digital y nuestro contacto digital con todos los colegios con los que antes tenían, o con los que normalmente teníamos una presencia física en el taller. Todo ese material desarrollamos tres programas distintos. Uno basado en nuestras exposiciones temporales, otro basado en nuestra colección de fotos y otro es un programa enfocado para alumnos de secundaria que está inspirado en los objetivos de desarrollo sostenible. So, with all this material, we developed a digital contest with the schools that before came in an on-site manner to the workshop, and we developed three different programs with all these materials. One was based on the on our temporary collection. Mm-hmm. The second one was based on our photographic collection, and the third one is a program for secondary school students based on the same water development goals. Os voy a enseñar brevemente qué consiste cada uno. El primero es que el programa que está orientado y basado en nuestras exposiciones temporales se llama Aproximarte, que es un juego de palabras muy fácil, que consiste pues justamente en eso, en lo que nos pedían los profes, ¿no? Acercar nuestras actividades al aula. So the first program, which is based in our temporary exhibition, is called Aproximarte in Spanish, which translates as approaching the art to the classroom. Las exposiciones que tenemos, la de artes plásticas, está dedicada a Jawlensky, que es un pintor ruso, pero que vivió casi toda su vida en Alemania, y que para él la pintura tenía sentido por tres cosas distintas. La primera, porque a través de los colores, de colores fuertes, él podía extraer los sentimientos que él sentía en su espíritu. La segunda es que para él, el retrato, la cara, cualquier rostro, comprendía toda la magia y todo el misterio del universo. Por lo tanto, el retrato para él era muy importante. Y el tercero es que la música también era muy similar a la pintura. Jawlensky fue contemporáneo de Kandinsky, y además fueron muy amigos, y los dos compartían la idea de que pintura y música, las dos partes, estaban perfectamente combinadas. So, in our as for visual arts, we have worked with Jawlensky, which was a Russian painter who lived in Germany. For him, painting was important for three different reasons. One, through intense colors, he was able to express the feelings of his spirit. Two, he believed that faces encompasses all the magic and mystery of the universe. And third, he believed that music was that painting was quite similar to music. He was of the same time of Kandinsky. They both were
friends, and they both thought that painting and music were quite similar arts. Las actividades están distribuidas por franjas de edad, y bueno, pues esta que os estoy enseñando es para primaria, y aquí, por ejemplo, está dividida en unas cinco claves, y cada clave explica una característica de la obra de Jawlensky más una actividad. Por ejemplo, pues aquí en esta primera habla de lo que es un retrato, o sea, que es el retrato dentro de la pintura. Y aparte de esa parte teórica, siempre tiene la actividad para que ellos puedan, para que pueda ser absolutamente práctica. La segunda clave, bueno, pues hablar de eso, de los cinco sentidos a través de la pintura de Jawlensky. Que ellos puedan expresar sus sentimientos a través de fuertes y grandes colores, como hizo el propio pintor. Otra clave es el paisaje dentro de la pintura, y además explica la paleta de colores, los colores cálidos y los colores fríos que se pueden utilizar. La cuarta clave es lo que estábamos hablando, la relación de la música y de la pintura, pintar al ritmo de la música. Una nota musical puede emitir cierta emoción, la pincelada de un determinado color también puede emitir esa cierta emoción. Y ya la última sería la naturaleza muerta. So, our activities are distributed by age ranges. I will now be showing you this activity, which is targeted to primary students. It is based in five keys, with one characteristic of Jawlensky paintings and one activity attached to it. First of all, the importance of the face in the painting. The second key was the five senses, the fact that the kids could express themselves through intense colors, as the painter itself did. Three, the landscape. Four, the relationship between music and painting, just the same as one musical note can express one feeling, one way of painting can express one specific feeling also. And the last key would be still life. La actividad de secundaria estaría más desarrollada, pero sería más o menos la misma idea. En este caso sería la obra y la vida de Jawlensky en nueve claves, pero además también se tratarían otros apartados, como son pinceladas históricas, es decir, la importancia del contexto histórico. Otro apartado que siempre se encuentra en secundaria es la mirada en femenino, es decir, rescatamos a todas aquellas artistas, mujeres, coetáneas al artista, que trabajaron, en este caso con Jawlensky, muy buenas pintoras, pero que han quedado relegadas en la historia del arte. Y el último apartado de este documento de secundaria se denomina A la sombra, y consiste en sacar a la luz también aquellas personas que apoyaron a Jawlensky, que pues como profesores, la importancia del profesor siempre, de profesores, compañeros, pues figuras que la historia no ha mantenido, pero que fueron su soporte y que fueron bueno, pues, compañeros y amigos para que Jawlensky, en este caso, pues realizar su trabajo. So the activity targeted to secondary education is a little bit more developed, but is based more or less in the same script. For example, we would have the work and life of Jawlensky in nine different keys, but we also would mention historical context, gender-based perspective, taking into account women that cohabitated with him, and perhaps history hasn't recognized as much as him, and also what we call the shadowing, that consists of also throwing light through figures that supported Jawlensky, such as teachers or even maids.
Aquí paro pues un poco para explicaros en esta clave que se llama paisaje, explicaros cómo se trata de una serie de un mismo tema. Es decir, Jaurenski pinta desde su ventana de Suiza, porque tuvo que huir en la Primera Guerra Mundial de Alemania, porque él era ruso, pinta en su ventana de Suiza este paisaje. Este paisaje y lo va a repetir continuamente en una serie, y si os dais cuenta, el paisaje se convierte en una especie de pentagrama y todas esas series en distintas notas musicales. Esto es, bueno, por lo que os decía antes, de la importancia para él de la, o de la similitud, mejor dicho, entre la pintura y la música. For example, in this key, this is a landscape that Jaurenski painted from his window in Switzerland, because he was forced to exit Germany due to the war. And what we have as a curiosity here is that he is repeating that until the landscape transforms in a pentagram and in musical notes. This is a way of seeing how he believed that painting was similar to music. Este es el segundo apartado que decía de las claves históricas, la importancia del contexto histórico. This is the second part related to historical context. La mirada en femenino, que aún Gabriel Münster, que era maravillosa, maravillosa pintora. The gender perspective with Gabriel Münster, which was a marvelous painter, in her painting. Y esta es la última, que es como decía en la sombra. Este fue Ilya Repin, fue un profesor de Jaurenski, y Emmy Scheyer fue una jovencísima marchante y artista que le ayudó a posicionarse en el mercado americano. Personas que mucha gente no conoce, pero sin su trabajo, sin su soporte y sin su apoyo al pintor, pues seguramente no hubiesen desarrollado su carrera. So in the last section would be the supporters of Jaurenski. Ilya Repin was Jaurenski, one of the Jaurenski teachers, and Emiya Schneider was a very young merchant of art that helped him to position in the American market. Estos son otras dos actividades relacionadas con la exposición de fotografía. No lo voy a explicar porque es exactamente lo mismo, pero en este caso, bueno, es una fotógrafa japonesa interesantísima, Tomoko Yoneda, que hizo, tuvimos su exposición y también hicimos las actividades pertinentes de primaria y de secundaria. These two activities are related to photograph. I'm not explaining everything because it's the same. This is about Tomoko Yoneda, which is a Japanese photographer. We did the same activities for primary school and secondary school. Bueno, las actividades van también acompañadas por unas pequeñas píldoras, porque fue muy importante para nosotros que cuando los profesores nos pidieron ayuda, cuando nos dijeron, por favor, mandadnos actividades, claro, lo que le preguntamos fue, ¿qué queréis? ¿Qué necesitáis? O sea, si nos piden ayuda, tenemos que saber qué es lo que quieren, no producir de manera loca y rápido, sino para nosotros el contacto con los profesores ha sido fantástico, porque ellos nos han dicho, queremos claves cortitas, queremos ejercicios prácticos relacionados con las claves, queremos píldoras visuales cortitas, fáciles para que ellos lo entiendan. Entonces, cada actividad, aparte de sus claves teóricas y de sus actividades prácticas, también van acompañados de una píldora en la que, en este caso yo, voy explicando esas obras más importantes. These activities are also always accompanied by training pills.
in which because teachers ask us for material, but we asked them, what do you need? And they told us that they needed visual pills, short things, in order to accompany the theoretical and practical components of the activities. So I will be giving these pills and explaining a bit the works of the artists. Sabemos además que para llegar a los más jóvenes también tenemos que usar, y vosotros lo sabéis perfectamente, las redes sociales. Hicimos unas pequeñas píldoras audiovisuales muy cortitas en las que intentamos mezclar de nuevo la música y la imagen, composiciones musicales y obras maestras. Entonces, bueno, voy a poner una a ver si puede ser. Sí. So we also think that social networks must be very important to reach the most young people. So we produced several short videos in which we mixed music and image. We mixed several pictoric works with compositions. I will try to play one. Let's see if this works. Let's try. That's a self-portrait of Jablonski. Bueno, y este es otro, por ejemplo, este es otra píldora audiovisual, porque les encantan, ¿eh? Nos lo piden muchísimo. This is another audiovisual film. Y esto está relacionado con un fotógrafo, se llama Lee Friedlander, que es uno de los grandísimos fotógrafos americanos que tuvimos la suerte de conocer. Y esto es muy divertido porque Friedlander... Hola, buenas tardes. Perdón. Perdón. Por favor, un momento, que alguien está hablando, yo soy yo. Aquí ya. Lee Friedlander es un fotógrafo que se recorrió todos los Estados Unidos en un coche y ha sido el que, bueno, pues es uno de los grandes representantes a la fotografía de la cultura americana. Y lo que nosotros quisimos fue extraer el sonido que deberían emitir esas fotografías. So this one is about Lee Friedlander, which is one of the greatest U.S. photographers of these days. He has visited the whole country in his car, and he is one of the greatest American cultural representatives. We tried in this video to extract the sounds that his photos should represent, and let's see. Thank you.
Bueno, y esto es un concurso que siempre hacemos. Esta mañana alguien decía que los niños se frustraban porque no pueden imitar los cuadros. Nosotros lo que hacemos es, siempre mandamos un concurso, convocamos un concurso de versionar a un pintor. No es copiar, sino versionar su propia manera de ver. Y además es para los más pequeñitos, para los desde que puedas coger un lápiz o una pintura hasta los 9 años. Hicimos versión a Jawlensky, pinta a Jawlensky, y bueno, pues también es otra de las maneras que tenemos de acercarnos a los más pequeños a través de, o al menos con los padres de los más pequeños, a través de las redes sociales. Another way that we use the social networks is that we always try to call for a contest in which we ask the kids, the little kids from 0 to 9 years old, to rethink or version a painter, in this case Jawlensky. And this is another way that we use social media to contact with families and with the kids. Nuestro segundo programa está relacionado con la fotografía, y nosotros lo que queremos explicar por qué la fotografía es un arte. Vivimos en una sociedad, vivimos en una comunidad en la que estamos continuamente haciendo fotos, y le queremos explicar a los más jóvenes qué diferencia hay entre una foto, que puede ser un testimonio, y una foto que es una obra de arte. Una fotografía está compuesta por elementos. Esos elementos que son la luz, el encuadre, la perspectiva, el punto de vista, el plano, si sabemos utilizarlos bien y con cierta maestría, podemos hacer que la foto se convierta en algo especial, se convierta en algo único, pues en una obra de arte. Our second program is about photography. We try to explain why a photograph can be considered art. We live in a world when every single minute everyone is taking photos. We try to explain young people the difference between a common photo and a photo which could be a work of art. A photograph has different elements such as light, framing, perspective, etc. If we combine these elements with mastery, we could create a special photo which would be a work of art and not just a common photo. Exacto. Explicamos cuáles son esos elementos de una manera muy sencilla. Pues por ejemplo, la luz, qué tipo de luces hay, qué es lo que hace, lo que provoca en la foto para que sea especial, el lenguaje del blanco y negro y del color, todo con explicaciones muy sencillas, pero siempre con ejercicios de reflexión y actividades prácticas, y por supuesto con los ejemplos para que ellos puedan ir entendiendo. Por ejemplo, aquí, bueno, pues les explicamos cómo se hace una cámara oscura, que es el origen de la fotografía, que es fácil de hacer. So, we, for example, we explain the different elements of the photo. For example, the light, the different types of light that we have, the black and white and color. We do it in a simple way, but always with reflection and practical examples. For example, in this example, we explain how to create an obscure photograph, which is the origin of this discipline. Bueno, pues todos los elementos, objeto principal, fondo, punto de vista, todo esto lo podemos ver en una foto, y es pues eso, pues que ellos sepan mirar, sepan detectar cuando una fotografía es especial y cuando se convierte pues en una obra única. For example, also the background, the main subject of the photograph, we explain then how to look to a photograph, mm-hmm. and how to differentiate a common photograph from a unique one. El tercer programa que hacemos está más destinado a chicos de secundaria, y lo que aprovechamos es las exposiciones que hacemos
cuando se trata de un artista que tiene un trabajo, que tiene una vocación pues por representar a la sociedad o por dar voz a algún colectivo, pues siempre desarrollamos este tipo de actividad que es más profunda, igual con la misma idea. Biografía del artista, claves principales y al final siempre hay en el documento de la derecha las preguntas fundamentales o las cuestiones fundamentales que lo hacen para que ellos también puedan practicar y puedan entender en su totalidad la exposición. Our third program is targeted to secondary school students. We take profit of those artists who are giving voice to a particular collective of society. This is a deeper program with the biography of the artist, also keys, and also the main questions that they should take into account in order to understand the exhibition, as you see in the document on the right side. En esta ocasión nos basamos en la exposición que tenemos en Barcelona de la fotógrafa Claudia Andújar. Te voy a explicar muy brevemente su biografía. Ella todavía vive, tenemos la suerte de contar con ella, ya es muy mayor. Claudia Andújar es una fotógrafa brasileña. Ella nació en Suiza antes de la Segunda Guerra Mundial y su padre era judío y su madre protestante. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues su padre y toda la familia de su padre fueron exterminados y ella tuvo que salir muy pequeña con su madre, tuvieron que escapar, llegaron a Estados Unidos y se asentaron en Nueva York, donde ella creció y estuvo trabajando como intérprete en la ONU. So, for example, we have used the example of Claudia Andújar, which is still alive, and luckily she's old, but she's still alive. His father was Jewish and his mother was a Protestant. She was Brazilian, but during World War II, his father and all his paternal family were killed. And she had to escape with his mother in order to find a new home in the US, which she did. And she finally started working as an interpreter for the United Nations. Una vez deja Nueva York, se asienta en Brasil, comienza a trabajar como fotoperiodista y para un reportaje se introduce en la selva amazónica. Y empieza a conocer a las comunidades de Yanomami y es un auténtico shock para ella. Y es muy bonito porque ella intenta ayudar a los Yanomamis, intenta ayudar a esta tribu porque cada vez la selva amazónica iba mermando, pero hay un momento en esa lucha, en esa ayuda, ella hace reportajes con fotos, se da cuenta que realmente lo que está haciendo es ayudarse a ella misma. Entonces, es algo que ella descubre, que se da cuenta que ayudando a los demás es una manera de salvarse o de ayudarnos nosotros mismos. When she left New York, she moved to Brazil and she worked as a photojournalist. She started doing a photographic report in the Amazonic rainforest, helping the Yanomami tribe. It was shocking for her at the beginning, and she tried to help this tribe because the deforestation was endangering their way of life. But in the end, she realized that by helping others, she's also helping, or she was also helping herself. So this is an example of how helping others, we can also help ourselves. Y ya termino con este time lapse, que es cuando montamos la exposición de Claudia Andújar, para que veáis un poquito algunas de sus fotografías y para que entendáis lo que estoy explicando.
And now I finish with this time lapse from when we prepared Claudia and Lupa's exhibition in order for you to see some of her photographs and to understand better what I am talking about. ¿Esta es nuestra sala de Barcelona? This is our Barcelona seat. Yo creo que esto es porque ella escribe, escribe una especie de diario, y yo creo que esto lo resume todo en su obra. Y ella, yo creo que por haber perdido a su padre y por haber perdido toda la familia de su padre, su obsesión en la vida era salvar a los demás, porque ella no pudo salvar a su padre. Entonces, yo creo que es maravillosa esa intención, pero sobre todo ese fin, ¿no? Se da cuenta que realmente se está ayudando a sí misma. Y creo que esta frase, no hace falta amar, es suficiente, resume todo el proyecto de su obra. So, as he couldn't save his father, she was obsessed with saving others, and I think this quote perfectly summarizes the whole work of this photographer. It's not necessary to understand everything, but to love is enough. I think it's the best summary of her work. Y con esto, pues nada más. Solamente deciros que toda la producción de estas actividades está en español, pero ya se está traduciendo al inglés. Y que realmente lo que a nosotros nos alimenta y nos interesa es saber siempre la opinión de los docentes, la opinión de los maestros y cómo podemos ayudar para el desarrollo de actividades artísticas en las clases. So, this is all for me today. I just want to tell you that all the materials are already in Spanish but are being translated into English, and that we want to have feedback from teachers and want to know how we could help to integrate artistic activities in the classroom. Many thanks.